Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un poco distraído ahí con el olor de ese antibacterial que es más bueno. Pero bueno, ¿quiénes están conectados, conectadas? Díganme, ¿qué hogar está conectado? ¿Quiénes están conectados o conectadas para saludar? ¿Preparados para el día de hoy? Último día de la semana. Piernita, bien buena. Así que espero pues que estén dispuestos y dispuestas. A ver, ¿qué tal? Digan, ¿cómo han estado? ¿Quién está o quiénes están ahí conectados, conectadas? ¿Quién está o quiénes están ahí conectados o conectadas? A ver. Díganlo. ¿Está conectado o conectada? ¿Quiénes? Saluden, a ver, digan hola para saludar. Para yo saludar también. Manifiéstense. ¿Qué tal les fue el día de ayer? ¿Qué tal les terminó el día de ayer? ¿Y qué tal les está yendo este día? Que a mí me está yendo espectacular. Súper bien. A ver. ¿Qué tal me les está yendo? Nadie está conectado, pues que sea de digamos, en el bosque, pues por lo menos que de uno de los hogares, no sé, que trabajemos nosotros por medio de juguemos en el bosque. Bueno, entonces esperemos a que saluden, a ver. Si saludan, empezamos. Si saludan, empezamos. No hay ninguno de los hogares conectados. Doña Dorita no estará por ahí. A ver, hay dos personas conectadas. ¿Quiénes son? A ver, saluden de una vez, a ver. Para devolverles el saludo. Y recuerden todos los días, a cada rato, a cada instante, pero no a cada rato ni a cada instante, pero sí en los momentos puntuales, la hora de comer, antes de y después de comer, antes de y después de ir al baño, pilas, vea.
Erika Sepúlveda. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Excelente. Erika Sepúlveda, ¿de dónde es Erika? A ver, ¿de qué hogar es? ¿Qué hogares? Lucas Velillas, ¿qué vamos a trabajar hoy? No, 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 enseguidita. Y los niños ya saben, papá, los niños ya saben. Erika Sepúlveda. A ver, hoy vamos a trabajar pierna, glúteo y abdomen. Hoy vamos a hacer un trabajito bien bueno ahí, que en esta semana no hemos hecho piernas y en forma. Entonces hoy sí vamos a hacer piernita. Un saludo a Lucas. Está hablando mucho, trabajemos. No, parcero, hay que esperar a que la gente llegue. Hay que esperar a que la gente llegue porque los niños se quedan sin las clases y ellos mismos han manifestado eso. Al principio empezaba de una y ahí mismo, ah, profe, usted va muy adelante, ¿qué hizo antes? Ah, usted, sobre todo usted, sobre todo Lucas. Esperemos que se conecten los niños de posada para abrir espacio para que abramos la clase. Que empecemos a hacer el calentamiento y empecemos la clase en forma. A ver, Lucas, mande un video haciendo ejercicio, mande un video haciendo ejercicio. Yo estuve en Crecer Femenino, ya hace mucho que salí. Ah, bienvenida a las clases. Por ahí está otra niña, Vanessa, que también ha estado conectada, que también era de Crecer, y ella se conecta de vez en cuando a la clase y hace los ejercicios y en fin. Entonces, bacano que estés conectada, espero que te dispongas a hacer ejercicios, porque hoy es, pues yo estoy dando las clases online de preparación física para los hogares. Espero que hoy te conectes bien bacano para que hagamos pierna, glúteo, abdomen hoy bien teso. Así como Lucas va a mandar el video, Lucas va a mandar un video haciendo ejercicios para que lo miremos a ver si está haciendo ejercicios. Pero ¿qué pasa con los chicos de posada que todavía no han llegado a la sala, al en vivo? Los estoy esperando precisamente a ellos para poder empezar. Ellos todos los días se conectan, son los primeros que se conectan y empezamos la clase con ellos. De vez en cuando se conectan otros hogares. Hemos sabido que los hogares muchos no han tenido el tiempo de conectarse por los compromisos académicos de los chicos. Así que bueno, ellos sacaron el tiempo para poder estar con nosotros por este medio, trabajando, haciendo ejercicios. Entonces, merecen que los esperemos, porque de verdad son chicos que están constantes con nosotros. Ahí están, siempre que yo me conecto, están ahí. ¿Quién sabe qué habrá pasado hoy? ¿Quién sabe qué habrá pasado hoy con ellos? Pero no sé. No sé, no sé, no sé. Lucas, ¿no sabes de pronto qué tuvieron que hacer los niños de posada hoy? Ellos son los primeros que se conectan y empezamos la clase. O si de pronto Andrés está conectado. Bueno, como les iba comentando, hoy vamos a trabajar pierna, glúteo, abdomen. En los hogares hay más niñas que niños, en la mayoría pues. Por ejemplo, en posada hay más niñas que niños y ellas siempre me hacen la sugerencia de los ejercicios que quieren hacer. Aunque a los pelados también les gusta bastante hacer ejercicio. Lucas, ese no hace nada. Ja, 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 ja.
Oh, miremos a ver si se pone las pilas que manda el video. Si manda el video, es porque sí le creemos. Porque le creemos a Lucas. Bueno, Erika, ya que tú estás acá, que eres la primera, te cuento pues, mira lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer unos ejercicios estandarizados, que son estándar, pues como lo dice la palabra, para hacer ejercicios con peso corporal. Entonces, todos estos meses hemos trabajado con los chicos en ejercicios progresivos con el peso corporal para tener una mejoría en cuanto a lo físico, ¿cierto? Muchos de los chicos no han tenido la oportunidad de salir a recrearse como debe ser, entonces este sería uno de los medios por los cuales ellos podrían canalizar sus energías y trabajar su cuerpo. Así que, ojalá estés muy atenta hoy, porque hoy vamos a hacer muy buen ejercicio, vamos a estar trabajando la parte inferior del cuerpo, más que todo la pierna, pues, y no, enfocaditos a hacer ejercicio bien bacano. Entonces, no siendo más, espero que tú empieces a hacer ejercicio y esperemos a ver si se conectan los chicos, no sabemos qué pudo haber pasado. A ver, vamos a empezar con el calentamiento y algunas recomendaciones al principio que yo siempre doy son el trapito para el sudor. El antibacterial, pues usted sabe que estamos en un tiempo en el cual debemos mantener las manos muy, muy organizadas, muy aseadas, muy desinfectadas. Y el agüita, porque muchos niños de pronto interrumpen la clase y ¡plum! Se van para el baño y cuando llegan se pierden media rutina. Así que el agua es bien importante para estar ahí concentraditos. Bueno, vamos a empezar con el calentamiento. ¿Por qué con el calentamiento? Porque es lo primero que se debe hacer antes de hacer una actividad física para que no nos vayamos a lesionar. Vamos. Listos. Bueno, vamos a empezar con un skipping suave. Un skipping. Tan siquiera un minuto y medio, skipping. Empieza uno tranquilito, relajadito, eso se llama calentamiento. Empezar suave e ir aumentando la intensidad para que calentemos. También se puede trabajar en subiendo y bajando la intensidad, que también es una forma efectiva. Vamos despacio, tranquilos, no hay problema. El skipping. Muy bien, excelente. Escríbeme si vos haces ejercicio. Escríbeme. ¿Haces ejercicio o no? Porque yo sí, mantengo en esas. Me gusta mucho. Además todos los días doy clase, entonces me toca hacer ejercicio con los chicos y chicas. Y por ejemplo esta mañana estuve con los abuelos también, haciéndoles la clase de gimnasia a los abuelos. Y ahí uno hace algunos movimientos articulares también. Y es bueno mantener a uno en forma. Siempre, siempre el hacer ejercicio da mucha vitalidad. Vamos. Muy bien, ahora vamos a cambiar, payasitos. Calentamiento, importante, súper importante siempre. Muy bien. Bien, excelente. Ahora vamos a hacer unos desplazamientos ahí cortos, porque por el espacio pues no nos da amplios.
Entonces hacemos los desplazamientos cortos para aumentarle más intensidad a la piernita, porque no soja pierna. Listo, vamos. Miren, tocamos el suelo. De un lado a otro, más un pasito más. Uy, pues está súper pegajoso. Pues está muy limpio, entonces se le pegan a uno los zapatos ahí. Casi me caigo. Muy bien, seguimos skipping, tranquilito, relajado. Muy bien, excelente. Bueno, vamos, pasecitos. Muy bien, vamos, los desplazamientos, cortico, vamos, tocamos el piso, hay que tocar el piso. Listo, muy bien. Vamos a empezar con el calentamiento articular. ¿Qué me escribes? Camilo, estoy invitando a amiguitas a hacer ejercicio. Pero en este momento, para que empiecen, para que se conecten a la clase, vea. Muy bien, excelente. Vamos. Calentamiento articular. ¿Listo? Importante el calentamiento siempre. Bueno, vamos. Miren. La punta del pie en el piso y hacemos rotación, rotación, 15 veces, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahora hacia adentro, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Ahora el otro lado, vamos. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia adentro, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15. Muy bien, excelente. Ahora vamos, extensión y flexión de cuádriceps. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. La otra pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Listo! Bueno, vamos. Vamos a hacer flexión de pierna para la parte de atrás. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos, la otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Ahora vamos para la cadera, listo. Vamos a hacer flexión de cadera. ¿Cómo se hace flexión de cadera? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. La otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ahora, laterales, abducción se llama esto. De pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Vamos, con la otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos, muy bien, excelente. Ahora, rotaciones de cadera, rotaciones. Estos son rotaciones, listo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Ahora, circunducciones de cadera. O sea, circulitos, como si estuviéramos haciendo una bola. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, hacia el otro lado vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer unos rebotes para cadera. ¿Listo? Para relajar los músculos de la cadera, los músculos de la espalda abajo. Vamos, vea. Así ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, eso le relaja a uno la parte media, ¿cierto? Excelente. Bueno, vamos, hombros, vamos, arriba, elevaciones frontales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, excelente. Ahora, vuelos, que son elevaciones laterales o abducciones, que son estas. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Excelente. Ahora, brazos. Mira, así, nos socamos los hombros y extendemos las manos. Vamos, por 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. Muy bien, excelente. Ahora, muñequitas, las muñecas, rotaciones hacia afuera, o sea, exteriores y luego interiores. Bueno, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia adentro, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Ahora, vamos, cervical. La cervical, súper importante la cervical. Esto nos evita mucho mal dormir. O sea, cuando nosotros hacemos estiramientos y movimientos cervicales en el día, por la noche podemos dormir mucho mejor. Y no nos van a coger dolores cervicales al dormir, que de pronto un mico al otro día. Puede que nos dé por una mala posición al dormir, pero no nos va a dar tan duro porque ya los músculos están un poquito más preparados y acostumbrados al ejercicio. Por ende, cuando uno entra en reposo, los músculos no dejan que uno al dormir mal se sientan tan afectados. Vamos. Vamos a hacer rotaciones a los lados. Vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Vamos a hacer extensiones y flexiones de nuestra cervical. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Ahí vamos muy, 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 muy bien. Ahora, vamos a hacer semicírculos. Primero al lado de adelante y luego lo hacemos al lado de atrás. Listo. Listo. Vamos a hacerlos adelante. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Excelente. Ahora, vamos a comenzar. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera sesión? Vamos a hacer cuatro sesiones. En esta primera sesión, Andrés, ya me estaba quedando dormido. Sí, vea, qué bien. Andrés vive dormido. A ver, pilas pues, mira pues lo que vamos a hacer acá de primerazo. De primerazo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sentadilla isométrica con desplazamiento. ¿Listo? Recuerden que no la estamos haciendo estas semanas intensivas, por lo corto que es, por las cortas que son las semanas. ¿Listo? Entonces las vamos a hacer un poquito más suave. Ya no vamos a hacer descendente, vamos a hacer la estándar. Entonces, sentadilla isométrica con desplazamiento. Ya los niños saben cuál es. ¿Ok? Vamos a hacer para glúteo, elevación o patada, patada con el pie estirado. Vamos a hacer para abdomen, ni modo, navajas. Esas son una de las más efectivas. Y vamos a hacer para pantorrillas, elevación de puntas. Que casi nadie trabaja la pantorrilla y los sóleos para que podamos tener un buen tono muscular. ¿Listo? Entonces, vamos a la acción. La sentadilla isométrica es quietecito y vamos a hacerlo con desplazamientos. Listo, miren, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos para glúteo. Para glúteo, niñas. Glúteo, levantamiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, muy bien, excelente. Vamos. Vamos, vamos. Y recuerde que son navajas. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahora, elevación de puntas. Vamos a trabajarlas. Perdón. Vamos. Uno, dos, por 20 segundos. Tres. Lo hacen lo más rápido que puedan. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Pero ya están más fortalecidos. De todos estos días hemos venido hablando con los chicos. A ver, Posada. Casi que no. Hola, hola, Posada, no sé qué. Muy bien, excelente, Posada. Llegaron tardecito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Posada? ¿Listos? ¿Listas? Bueno, ya enseguida hacemos la segunda serie de la primera sesión. Nos damos un descanso. Los de Posada, ¿qué cuentan? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué fue lo que pasó que llegaron tan tarde hoy? Ustedes siempre son los primeros. ¿Qué estaban haciendo?
Yoli, ¿quién es, amor? No, no, lo que pasa es que la llevaron a que la vacunaran. Jennifer la llevó a vacunar. Ah, no sé, que suba con fama, que suban a con fama entonces y la esperan a llevar. Ven, chao. Amor, ¿me cuelgas por favor? Chiquis. ¿Vale? Listos, listas. Vamos, de nuevo. Sentadilla isométrica, vamos. Vamos, desplazamiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Nos paramos. Excelente. Muy bien. Vamos. Cadera, caderita, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Muy bien, navajas. Navajitas. Vamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Elevaciones. Recuerden apoyarse el compañero o la compañera para que puedan hacer este movimiento, porque si los hacen acá parados, ustedes solitos se desequilibran. Se desequilibran y de pronto pueden tomar a un compañero o una compañera. Entonces, más bien, si se toman de los hombros o si se toman de las manos, puede quedar más fácil. Listo. Vamos, es elevación de puntas. Vamos por 20 segundos, lo más rápido que podamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, excelente. Excelente. Descansamos. Hola. Perdón. ¿Aló? Ah, mujer, ¿sabes que yo en este momento estoy dando clases online y me estás interrumpiendo? Yo enseguida la llamo. Ella de todas maneras sale enseguida. Ya sale enseguida. Que le tengan paciencia, que ya sale enseguida. ¿Listo? Sí, sí, ya. Ahora vamos bien, yo voy muy bien. A ver qué dicen por acá. Andrew, usted es perezoso. ¡Ja! María, cómo está de gordo. Él dice que estaba durmiendo. Mi mínimo apenas acabo de levantar y me vio. Ya estaba dormido desde antes. Erika Sepúlveda, me suena. Sí, eres una de las niñas.
Recuerden hidratarse, el vasito al lado, la hidratación, el tarro con agua. Para que no se pierdan ustedes las rutinas, que de pronto les da por ir a tomar agua ya cuando van a comenzar la serie. Se la pierden. Esta es mi forma de descansar, de darme el break antes de empezar a hacer la rutina. Listo. Bueno, vamos. Sentadilla, Chelsea, Chelsea. No, señora. Chelsea. No, señora, no, ahí no se me calama. Vamos. Y. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vino por los talleres, mi reina. Los viejos. Los viejos y los nuevos. ¿Y los nuevos? También, mamita, solo que los viejos. Los que están acá. Este. Sí, métalo aquí. ¿Se lo meto acá? ¿Ya vino Guille? Sí, ya vino Guille conmigo. Bueno, ¿mi mamá? ¿La mamá? Está. ¿De arriba de casa? Listo, ahora se está mirando. Le amo. Le damos besitos. Bueno, vamos. Sigue. Gluteo. Luta, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos, abdominales. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos, elevación de puntas. Vamos, 20 segundos, lo más rápido que podamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Qué mal! Permiso. Muy bien. Hidrátense. Hidrátense.
súper bien. Muy bien. Niños, niñas, recuerden a las profes para que les mande las fotos a Andrés. Necesitamos pasar los informes, así que las fotos son bien importantes. Chillona, chilletas. ¿Qué pasó? ¿Qué estás así, tan chiquita? Ya, Luciana vuelve ahora. Ahora viene Lucy. Hoy estaban vacunando a mi niña mayor. La vacuna de los 9 años. Eso ya están vacunando. La mamá la llevó a que la vacunaran. Entonces, vino como un día van por unos talleres para poderlos hacer arriba en la casa de la abuela, porque esta otra está aquí también estudiando. Entonces, ahí estamos. Bueno, vamos. La cuarta serie de la primera sesión. Vamos, con toda. Vamos. Por 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, cadera. Excelente. Abdominales. Yo sé que estas abdominales de pronto no les gusta mucho y a muchas, pero son de las abdominales, pues, científicamente comprobado, y ojalá lo busquen, que son de las más efectivas porque tienen la activación de todo el cinturón abdominal, desde la espalda, desde el cinturón abdominal de la espalda, que son las lumbares, hasta todo el frente abdominal. Pilas, pues. Ay, y oblicuos también. Listo. Vamos, porque tanto se hace fuerza al subir como fuerza al bajar. Por eso la bajada debe ser controlada. Listo. Vamos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, elevación de puntas. Las últimas 10. Vamos, 20 segundos, lo más rápido que podamos. Levantamos la punta, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Uf! ¡Eso qué! ¡Ah! Niños, niñas, las de posada, escríbanme cuál es el ejercicio que a ustedes les ha parecido más difícil de ejecutar en las rutinas de ejercicio. Que
que ven conmigo, ¿cuáles son los ejercicios más difíciles de ejecutar? Si cuando les toca pierna o cuando les toca tren superior. A ver, ¿cuáles son los ejercicios más difíciles? Pecho, hombro, tríceps, abdomen y glúteo. ¿Cuáles son los más difíciles? Ahí les dejo pues para que me hagan el comentario. ¿Cuáles son los más difíciles? Listo, listas. Ahí está la primera sesión terminada. Vamos para la segunda sesión. Con toa. Muy bien, excelente. Sesión, lo que vamos a hacer es avanzadas cruzadas, o sea, diagonales, perdón, avanzadas diagonales. Vamos a hacer elevaciones, pero con un solo pie, elevación de cadera con un solo pie, listo, queda hacia acostado y levantamos la cadera, listo. Ustedes saben, 10 y 10 en cada pierna. Para abdominales vamos a hacer encogimientos. Ustedes saben que para las abdominales las estamos haciendo estándar por ahora, porque si hubieran otra clase de materiales, se hubieran puesto unas super abdominales. Listo, entonces, vamos a hacer encogimientos. Para pantorrilla, vamos a hacer elevación unilateral, que es unilateral en un solo pie, ¿cierto? Elevación unilateral, recuérdense, apoyarse en el compañero, amigo, amiga, para que no se vayan a desequilibrar o caerse, pueden aporrear a algún compañero o se pueden aporrear ustedes. ¿Listo, listas? Bueno. Vamos. Y empezamos. Miren pues. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Esta la hacemos por dos, esta primera. La otra es más intensa. Vamos. Elevación para glúteo. Y empezamos, vea, así con un pie levantado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, los encogimientos. Encogimiento, vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahí estamos, muy bien. Excelente. Vamos. Elevación unilateral. Vamos. 1 por 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué dicen acá? Estamos sudando. Vamos súper bien. ¿Qué están sudando? Vea, qué bien. Bien, excelente, así es que es. Que suben como un berraco. ¿Qué más? Ah, estamos sudando. Muy bien, excelente. Que suben bastante. Así es que es. Vamos, descansamos. Vamos para la segunda de la segunda. Muy bien, excelente. Ustedes sabían que el descanso también hace parte del entrenamiento. En el descanso, después de hacer ejercicio, si es de musculación como lo hacemos nosotros, las fibras vuelven a reacomodarse y tienden a darle paso a las fibras que están más profundas para el rompimiento y para el fortalecimiento. ¿Listos? ¿Listas? Ok, vamos pues. Vamos. Segunda serie de la segunda sesión. Vamos, diagonales, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Muy bien. Vamos. Elevación. Con un solo pie. Cogemos bien el piso con las manos. Listo. Levantamos el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Muy bien, excelente. Y vamos, el otro pie, vamos. Arriba, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos. Recuerden que son encogimientos. A las rodillas al pecho, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo vamos hasta ahí? No me han dado respuesta. Ustedes no me han dado respuesta de los ejercicios que más dificultad les da. ¿Qué ejercicios son los que más les da dificultad? Escríbanme. A ver cuáles son. A ver. Unilateral. Por 25, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. Vamos. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Excelente. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Vamos, esa es la segunda serie de la segunda sesión. Vamos para la tercera. Vamos, tercer serie de esta segunda sesión. No les dejo que respiren, que tomen aire, que tomen agua. Listo. Entonces vamos. Vamos ya. Vamos, vamos. Rapidito. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! Bueno, eso. Vamos. El piso. Agarramos bien el piso. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos. Esta es la tercera, vamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, elevación. 25, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. La otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien. Excelente. Sigue la cuarta. Sigue la cuarta de la segunda sesión. A ver, yo veo si ya me respondieron. ¿Cuál es el ejercicio que más dificultad les da? Niñas, niños, ¿cuál es el ejercicio que a ustedes se les dificulta más cada vez que estamos en la clase? ¿Cuáles son los ejercicios que les da más difícil? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿No saben? ¿Abdominales? ¿O les gustan todos? ¿Cuáles les da más dificultad? A ver. Hablen pues. Hablen rapidito para poder seguir la clase. A ver, ¿quién comenta? Las abdominales, pectoral, pierna, ¿cuál? Ninguno pues, o todos les dan muy fáciles, todos les dan muy fácil. Ustedes son unos berracos y berracas. Excelente, vamos a la cuarta.
Listo, vamos. La cuarta. Se fue, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12. Excelente. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Muy bien, del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos, encogimientos. Encogimiento, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Por 25, recuerde. Elevación de talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. Otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. Excelente. Muy bien. Ahí terminamos la cuarta. Ahí terminamos ya la cuarta. A ver, chicos, chicas, pensé que ya me habían dado respuesta. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es el ejercicio más difícil para ustedes? Díganme. A ver, díganme cuál es el más difícil para ustedes. Yo sé que hay varios. Si me dan duritos a mí algunos, ahora ustedes, me imagino. Hola. Les quiero decir unas cositas. Que se recuerden del agua, el trapo y el material, que no estén saliendo de los hogares. ¿Y qué cositas? ¿Qué otras cositas les quiero decir? Que les cuiden mucho. Que hagan ejercicio. Sí, que hagan el ejercicio bien. Que se coman toda la comida.
Que se coman toda la comida. Que duerman bien. Que duerman bien. Que se porten bien. También que se porten bien. Que se cepillen. Que se cepillen también. Claro, claro. ¿Qué más? ¿Qué más le vas a decir? Que lean más. Que lean más. Y que no vean tanta... Bobada. Bobada. Tanta televisión. Tanta bobada. Sí, tanta bobadita que se ve en la televisión, ¿cierto? Pero vaya pues, bebé, si vos tenés... Mira mi bombita. Ya se le desinfló la bombita. Se le desinfló la bombita. Vaya pues. Está la muñeca. Que Lucy está con la mamá arriba de la abuela, que la estaban vacunando. Ah, ya les dije. Estaban vacunando. La vacuna de los 9. Ya el año que viene le toca a esta peluda. Bueno, vamos a comenzar la tercera sesión. Listo. Pantorrilla es la más maluca, es la que más duro les da. Esa es durísima, esa es muy, muy dura, sí. Pero ¿cuál? Elevación de puntas. Uy, esa me pega a mí unas azotadas. Me duele, me duele. Me duele, aunque yo tengo unas pantorrillas flaquitas. Tal vez por eso es que me duelen tanto, ¿no? Bueno, vamos para la tercera sesión. Listo. En la tercera sesión vamos a hacer sentadilla normal. Listo. La sentadillita normal la vamos a hacer por 15. ¿Ok? Vamos a hacer glúteo. El glúteo vamos a hacer patada pero con el pie encogido. Listo. Para abdomen vamos a hacer laterales. Listo, vamos a hacer laterales. ¿Se acuerdan de cuáles son las laterales? Bueno, enseguida se acuerdan. Para pantorrilla vamos a hacer elevaciones en los dos pies, bipodal. Elevaciones en los dos pies, ustedes saben cómo. Y listo, empecemos con eso. Vamos, vamos. Tercer sesión, primer serie, vamos. Listo, vamos, las sentadillas no las vamos a hacer hasta arriba, las vamos a hacer a media, listo, o sea, a media altura, las vamos a hacer a media altura, pero rápido, ok, vamos, 3, 2, 1, vamos, por 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, no suban del todo, no me vayan a subir del todo, listo, vamos, patada, con el pie cogido, vamos, 1, bien arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, vamos, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos, abdominales, acuérdense, laterales. Laterales, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien, para el otro lado. Vamos, para el otro lado, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estuvo buena. Y si estuvo buena, listo. Vamos, pantorrilla. Bueno,
Vamos, pantorrilla, arriba. 1, 2, por 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien, excelente. Primer serie de la tercera sesión. Ahí vamos muy bien. Fuertes. Respiramos. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, vamos. Y se fue. Recuerden que esa media altura no la vamos a hacer hasta arriba. Vamos a hacer la media altura. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. Ah, glúteo. Y vamos, patadita, vamos por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Vamos. Oblicuos. Vamos. Laterales u oblicuos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado, la otra parte. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listos. Vamos. Pantorrilla. Por 15. Se fue, vamos. 1, 2, 3. Perdón, por 25. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien, excelente, excelente. Esta es la segunda de la tercera serie. Vamos para la tercera y la cuarta. Para luego seguir a la cuarta sesión. La segunda serie de la tercera sesión y vamos para la cuarta sesión. Así es. Muy bien, excelente. ¿Cuánto me falta para terminar? No, hasta las 4. ¿Por qué? Porque mi mamá me... ¿Aló? Mi mamá me dijo que cuando terminara... ¿Lo subíla? Ajá. Sí, acá le pegamos. Yo la subo. Ella me dijo que mientras tanto me diga y se le sirvo una tarjeta de ella. Pero tengo varias de las tarjetas, por si tengo... Acá le pegamos. Bueno, vamos. Tercer serie de la tercera sesión. Vamos. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelente. Vamos. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos, abdominales, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos. Elevación de talones. Elevación de talón. Y 1, 2 por 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. Excelente. Ahí terminamos la tercera serie, la tercera sesión. Vamos para la cuarta. Cuarta serie, la tercera sesión. Vamos por la cuarta. Y se fue. Bueno. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Excelente. Vamos, glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, la otra pierna. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Vamos, laterales. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Vamos, pantorrilla por 25. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien, excelente. Ahí terminamos la tercera sesión. Vamos para la cuarta. Ya les voy a decir qué vamos a hacer en la cuarta. Ustedes ya más o menos se imaginan qué podemos hacer en esta cuarta.
tenemos. Bueno, para esta puerta, miren lo que vamos a hacer: isometría. Listo. Ustedes saben que me gusta mucho la isometría, es una parte importante, no solamente influye a nivel muscular, sino que también influye a nivel de equilibrio, de coordinación y de concentración. Entonces, son cuatro cosas bien importantes dentro de las capacidades físicas de una persona. Por eso me gusta tanto trabajar. Al final, isometría. ¿Qué es isometría? De pronto, para los que no saben, isometría son los ejercicios o las ejecuciones que son estáticas, en donde usted se tiene que quedar quieto aguantando una cantidad de tiempo, que la mayoría se hace por tiempo, una carga. En este caso estamos haciendo carga corporal, ¿cierto? No estamos haciendo cargas, por ejemplo, mancuernas, o barras, o discos, porque no poseemos nada de eso en el momento. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a ganar equilibrio, que uno no vaya a ganar fuerza, que uno no vaya a ganar resistencia también, que uno no vaya a ganar concentración. Así es que hay que trabajarle. ¿Listos? ¿Listas? A ver qué han copiado estas muchachonas. ¿Pantorrillas? Sí. Ah, bueno, listo. Excelente. ¿Qué otra cosa? También han trabajado así que ustedes digan que les da bastante dificultad. ¿Ah? ¡Auch! A ver, ¿qué otro ejercicio? Aparte de la pantorrilla, de pronto en el abdomen, la abdominal, las navajas, que son más difíciles. No sé, pues pienso yo. Listo, niños, niñas. Vamos a empezar. Listo, sentadilla isométrica por 15 segundos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Despacio, nos paramos despacio. Muy bien, excelente. Excelente, me gusta eso. Vamos. Cadera. También la vamos a hacer unilateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos despacio. Muy bien. Canoita. Canoita, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos despacio. Espalda primero y luego las piernas. Muy bien, vamos. Elevación de talón, empinación, isometría, vamos. 1, 2 por un minuto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bajamos, bajamos, bajamos. Muy bien, recuerden estar templando siempre las pantorrillas. Me voy a hidratar. Voy a hidratar, no. Vamos por la segunda serie. Vamos. Y isometría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Levantémonos despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio. Muy bien. Vamos. Isometría. Arriba de la cadera, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos despacio, despacio. Muy bien. Vamos, abdomen, canoita, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Espalda. Y luego piernas. Muy bien, excelente. Vamos. Empinaciones, vamos. Por un minuto, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bajamos despacio. Y va la segunda de la cuarta. Muy bien. Excelente. Faltan las dos últimas. Nos despedimos y chao. Vamos a hacerlas rapiditas, pues. Bueno, vamos. Y se fue. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Nos paramos despacio, despacio, despacio. Muy bien. Vamos en elevaciones. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Bajamos, bajamos, bajamos. Muy bien. Canoita, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos, 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 bajamos. Excelente. Y vamos a hacer torrilla arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bajamos. Muy bien, excelente. Vamos muy bien. Vamos a hacer la otra seguidita que ya se nos está acabando el tiempo. Para que terminemos. Vamos. Gusta darles el descanso, pero en esta ocasión vamos a hacerla pues de una. Vamos, vamos de una, de una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien, ahora vamos despacio, despacio. Bien, vamos, arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince, perdón, una, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es que me había pasado en la otra. Vamos, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos. Antorrilla arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bajamos, bajamos, bajamos. Excelente, chicos, chicas. Muy bien. Por hoy hemos terminado la clase. Por hoy hemos terminado la clasecita. Espero que el martes, con mucha energía, nos veamos. Ah, perdón, mañana nos vemos por la tarde allá en Posada. Allá en Posada nos vemos ahorita en la tarde, mañana en la tarde. Niños, niñas, hoy hicimos un buen tiempo, así que muchísimas gracias. Y mañana conversamos. Muchos besos, los quiero mucho, chao.